buenos días y muchísimas gracias por continuar acompañándonos en este lunes. Antes de que te vayas de casa, déjame informarte rápidamente que tenemos un canal de baja presión en el sur del país, otro que se extiende desde el norte y hacia el centro, además del ingreso de humedad del Pacífico afectando principalmente nuestra zona de occidente, parte del noroeste del país, con nublados y lluvias para el día de hoy. Las temperaturas se refrescan un poco, pero todavía continuarán cálidas debido a una onda de calor que predomina en el noroeste del país. Vámonos hacia nuestra zona de occidente. El día de hoy tendremos cielo medio nublado en Aguascalientes, León y Morelia, con lluvia por la tarde y máximas cálidas de 25 y 30 en Tepic y Colima, misma condición de cielo con máximas de 30 y mínimas de 21 y 23 para el día de mañana. Vámonos a la zona metropolitana y aquí de la ciudad de Guadalajara, el Tlaquepaque, la mínima será de 18, alcanzando 28 como máxima. Por la mañana las temperaturas son frescas, pero por la tarde todavía continúan muy cálidas en Tlajomulco, en El Salto, en Zapopan y en la zona centro de aquí de la ciudad de Guadalajara. Tendremos un cielo medio nublado y posibilidad de chubasco por la tarde para que no te sorprenda y salgas prevenido. Los próximos tres días continuando la misma condición de cielo. Cuídate mucho, que tengas excelente día. Ya son las 7:50, que no se te haga tarde. Te espero mañana con muchísimo gusto y todos los detalles del estado del tiempo.